When we look at the households, for example, we have seen a lot that in a household the husband is more fluent either in English or in Spanish, but sometimes the moms don't speak the Spanish, but the children do, and in a lot of cases we've seen the children interpreting for their moms with dialects. I remember this case of a family who they had about six children, and the oldest child was the one who would go with the mom everywhere and will interpret for her even when they came here. And not only in Spanish, but also in English. So wherever they went, she was the one interpreting for the whole family. You know, it's still a lot of, information that we could gather from like really focusing about specifically how many indigenous languages we have. We hear Mixteco, Mazateco, Nahuatl, Quiche from Guatemala, and maybe a couple of others from Ecuador. Those are like the ones that we hear or we know of, but there is actually no research for us to like really say, yeah, these are the languages there are. So it is a new population, and you know, it's unfortunately we are learning because people are having issues, and that's how we know about what's happening. Makapachipayani wishini yaman baksi mande ukshishkoy yamangin gilita chiki wa imashli kitsukutili tutilio vitawach kai jor dichu to ka ayura ikarana kuto nindo to jor to tata ale te nu 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 kasa ni uni seko ni uni hina ni nu kokuene ni hina ni nu to lejo no toca Alita Méndez no chan Tlaquilcingo Guerrero de México. Tejometi tlahtoa nahuatl, noelita yehon tlahtoa, no mama no ishki. Most of the people from indigenous backgrounds here, you know, speak the language, and it's not a written language mostly, it's mostly oral. Their children speak the language too, at the same time that they speak Spanish, and they also learn in English because they're in school. I would say the schools in the area are, you know, kind of like up to the level of really understanding what's happening, and some level just by learning on the job, because there are no curriculums or anything, rules that come from the Department of Education about how to work with indigenous communities and the language issues. Mi nombre es Javier Serrano y soy nacido, nací en México, soy de Puebla, de igual donde es mi mamá de Izúcar. Y pues estaba yo chiquito cuando estaba yo en México, porque yo me vine a los 8 años, que o sea casi estudié hasta tercer grado, no más allá, que por lo cierto yo hablo el español bien y lo escribo, aunque no estuve por mucho tiempo, y ahora acá pues ya hablo el inglés también bien. Y pues sí, cuando recién llegué me metieron en la clase de español nomás con los españoles, pero pues pensaron porque vine de México, nomás hablaba yo eso. Y sí lo hablo, pero también me tocaron con otros amigos que hablaban otros idiomas, o sea, el español como el mixteco y otros, y no les entendía cuando les hablaba yo en español, no me entendían nada. Y pues tenían que buscar a otros amigos que hablaban los dos lenguajes para traducirlo. Mi nombre es José Juárez, pertenezco al grupo étnico de los Totonacos de la Sierra Norte de Puebla. En la región de donde soy yo se nos conoce como Castucho Coyati. Castucho Coyati quiere decir que los que viven a la orilla del río. Es en la parte alta de la Sierra Norte de Puebla. Castuyatín se conoce como en la parte baja, lo que es la costa de Veracruz, que están más pegados a lo que es en la costa, en el mar. Los totonacos conformamos con se subdividen en 4 dialectos, y en la región de donde soy yo, pues también se nos conoce como Li Tutunacu o Tutunacu.
algo muy interesante en la cual donde se ha conservado muchas costumbres, tradiciones y sobre todo existe mucho misticismo. La lengua totonaca, como toda lengua indígena, está en peligros, en vías de extinción. Cuando una lengua se desaparece la cultura, se desaparece no solo la lengua, sino que el sistema de vivir completo, la utilización de las plantas, la forma de vivir, la forma de ver, la forma de entender. Si nosotros entendemos más a una persona por medio de su lenguaje, nos sensibilizamos más, nos hermanamos más y nos entendemos mucho mejor, nos convertimos en mejores seres humanos. Mucha gente que yo sé que hablan lenguas nativas, lenguas indígenas, y dicen que no lo hablan. ¿Por qué? Porque no quieren ser objeto de burla. Y en este caso, precisamente, es por falta de la cultura de la gente. Hay mucho que enseñar, así como al mismo tiempo nosotros tenemos mucho que aprender para entender mejor la situación de cada persona. Macapach payani wishini yeman baxi mande ukshilqoy mangin gili tachiki wa imashli kiltsukutili tutunako na nashla imashla Veracruz shushalak Puebla washla ngintili ngi litachiki pues katsiyati de ushinin bi unushla ma quick Nueva York washla ima Kmagatsini putani nginta chuin wa nginta la kapasta knikan e ima shdung ngil sukutkan liwashla ka skinga shla ima shlita le gatsi tilala wila wingin shla la la okshila wingin kalak shtum shla okshil wing como lita la tkan ngin nito tlawan sa niko tan dani na chane ima nda chuin dani din okshil koi pa na nashla yema washla shlika tsitkan yema luwanan washla kauni aningit José Juárez. Ahí lo que digo, este es un saludo especial a todos los paisanos, tanto de la Sierra Norte de Puebla y la costa de Veracruz, a todos nuestros hermanos circunvecinos, que es muy importante esta charla o este pensamiento, que es la sabiduría de nuestros abuelos y es lo que es muy importante que se sepa cómo vivimos nosotros, cómo nos hermanamos y que todo el día de mañana todos nos veamos como hermanos, tanto como mestizos, blancos y de diferentes grupos étnicos. Hay varios, no sé cuántos son de las personas, pero hay varios que hablan dialectos, porque de diferentes pueblitos vienen. Por ejemplo, mi pueblo se llama San Antonio, otro muchacho de San Marcos, y el otro se llama Guadalupe Nogales, el otro se llama, ay, no sé cómo se llama, Tlahuá Guerrero, algo así. Son varios pueblitos. Las personas que me saludan, yo les saludo. Pero si no me hablan, pues no, yo tampoco no voy a obligar a la persona que me hable, ¿verdad? Si yo cruzo con la persona mayor que yo lo tengo que saludar, o buenos días, o cómo estás, pero mi dialecto. Si es una señora y una, o ese señor y onda, se cambia un poco. Género. Y una y onda. Es hombre, más señor, pues, para no faltando respeto ya. Que yo, bueno, para mí yo no voy a estar quedando aquí toda mi vida, aquí en este país. Algún día me regreso a mi pueblo y pienso llevar a mis hijos. Para que ellos aprendan llegando allá, pues ya saben comunicarse con mi mamá. Especial mi mamá porque ella no habla nada en español. Por eso yo le estoy diciendo a ella, enseñando a ellos más que bien, enseñando a ellos para que aprenda a hablar dialectos. Como mi hijo el grande ya habla bien. Por ejemplo, quiere comer, mamá, quiero comer, ¿o qué hiciste de comer? Y le digo, está bien que aprendas, le digo, para que nunca no se olvide dónde yo vine o dónde. Tu papá también habla dialecto, le digo. Un día que regresas para allá en México vas a visitar a tu abuelo, papá de tu papá, le digo. Porque ellos también no hablan español, le digo. No hablan español. Ahorita habla mixteco, hablan español, inglés, tres. No todos son así. A veces algunos le dan pena hablar a frente de las personas.
Pero como hace 3 o 4 días, estaba yo discutiendo con mi hermano porque llegó un maestro de Edwin en la casa. Yo empecé a hablar con él y él me gritó: ¿por qué me gritas? Dice: ¿no te da pena hablar de Aleto enfrente de ellos? Eso no tiene nada que ver, le digo. Uno se nota, uno se ve. Aunque mi hermano se molestó un poco conmigo. Aunque yo le digo, yo siempre le digo a mi hermano, aunque tú tratas hablar en español, pero ¿qué pasa? Tu español no es correcto, le digo. Siempre falta un punto o un acento ahí, le digo. Yo siempre le digo a él y se enoja más peor conmigo. Edwin, ¿daba cuchillo? No te da pena, es que rehabla. No sé. No sé. Tú, ya, canta, vi. Canta, vi calo. No quiere hablar. No, no sé. Aprendí aquí a hablar en español. Y nunca no dejo de hablar porque de eso pues lo que me creí de eso de mixteco. Y ya aquí, cuando llegué aquí a Nueva York, no sabía yo hablar en español. Y aquí aprendí a hablar español. Y ahora sé inglés también, pero un poco. Pero sí, gracias a Dios. Pero estoy contento porque hablo mixteco. Eso y mi dialecto, pero sí, gracias a Dios. Estoy contento porque aquí en la casa, mi casa también, mi hija también, ella habla, no entiende, pero sí habla mixteco, sí entiende mixteco, yo hablo mixteco con ella, sí entiende. Pero eso es lo bueno, no se olvida uno donde viene uno, porque nosotros somos, mucha gente me dice, ustedes son indios, dice, ustedes son, sí, somos indígenas, 100% indígenas, le digo, porque de allá somos, pues mucha gente ya te dicen, te burlan, pero a mí no, pues no me dejo, y ya pues yo no me dejo porque nosotros vale más porque nosotros hablamos español y mixteco, un poquito en inglés, nosotros vale más que a uno porque uno sabe uno más en español, pero hay gente que se burlan de nosotros, se burlan porque nosotros no hablamos español, puro mixteco, pero yo no porque yo quiero seguir adelante, yo dicho, iskara taundona kuinia to ya to internera to ndor to ayura yo rutilio vita wa chika i yo or dichu to ka ayura iskarana to nindo to yo ora to iskana chinda i saludo no hondo tanti indo na iskanda wa tanti ina nyu yo nan to ni Florida, Houston, Connecticut, Nueva York, Florida, Miami, Michigan. Tau in saludo con ti. No tau yo ora te canta vigo su yo con tan indora y cara di sa yo ño y cara y tu cara chida y saludo no do cova anti indo sin no ve endo sta tanto yo se indo eso es todo. Tu pani da. Tu no, naro. Tu va ni yo da. Yo sans ni da. Te cuaro ya anda se coi. Yo ni u y shito no. San ni da y sas ni u y. Das kaku y das kaku se ya en ay kaku kueni no. Kaku kukueni y. Tu temo tu no ka naro en naro. Ma cero ka yo va y en ay no. Yo va y. Tu no ka na y tu. Casco ay no. Casco ay. Manica a. Manica a. Hasta allí llegué a aprender. Chamañu yo nunca. Chaca con maestro y nada de. Chaunco a. Ka fuerza y se de jamás na en y sayo
hinayi te na kunyo chaka ko tu maestro nyu ka te tu ka ka to ka kuni de ka de hi este sa sa uno a hi se de chu manika manika castellano ka ka de te no te kwana 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 sa nyu ka nyu yo nyu ka este está permitido de incluir otro municipio. Sí, sí. Este, Nacunio, aku, ñu, Uslahuaca, ñuca, ñu, naonani, este, ñu, trique, ñu, sao, este, yuscuya, ñu, yuscuya, ñuca, te insha, ñayiwe, ñuca, Estados Unidos ya. Él dice que él viaja a México a veces y su mujer es de otro distrito, en el cual el pueblo de nosotros sí se ha ido perdiendo el mixteco, pero el pueblo de la mujer de él es de otro distrito y él va a ese distrito y dice que hay personas o niños pequeños que todavía lo conservan. Es un pueblo que se llama Juslahuaca, me dijo, ¿verdad? Uh-huh. Juslahuaca. Y entonces, él dice que muchos de los padres están en Estados Unidos, van, vienen y todo. Y es un pueblo que se ha conservado fuertemente lo que es el mixteco. El idioma te da tu identidad, depende de quién eres, te identifica un poquito más con quién realmente eres. Por ejemplo, yo cuando hablo en español me identifico con México en general como país, pero cuando hablo mixteco, trato de hablar mixteco con mi gente, me identifico un poco ya más, más específico de Oaxaca y de la zona mixteca. Entonces, cuando ya se habla inglés, ya me identifico a nivel como un ciudadano internacional, como un ciudadano universal, ¿no? Pero si hablo español, mexicano como México, como hispano, como me identifico con cualquier cultura hispana. Y si hablo mixteco, ya me identifico un poquito más con la zona indígena de México del sur. ¿Cucuere? Ah, bueno, tú no sabes, no sabes, tengo un cacuendo en Naro. Cotao Sari, Noro, en Naro, en Chatria. Este, le saco con Chatria, que no, tú no, Toca Lita Méndez, no chan Tlaquilcingo Guerrero de México. Este, tejometi tlahtoa nahuatl, noelita yejon tlahtoa, no mamá no isqui, guanica nipia, este, siqui amigos yejon isqui tlahtoa nahuatl. Nejon nicuelita ni tlahto siscon porque este, para nejua mejor iscon tlahtos porque callejón. No tlahto oni cac siempre guano abuelita Petra guano mamá Manuela y cotech no tayatejón. Yo les digo aquí que yo hablo mi lengua materna es el náhuatl. Para mí es muy importante tener mi lengua porque yo crecí con esa lengua materna. Mi abuelita con eso nos crió, este, mi mamá también, toda mi familia hablamos náhuatl. Yo soy maestra bilingüe de México, ¿verdad? De México. Soy de Tlapa, Guerrero. Tejome desde que tlapiasque totlahtol, porque tejome un otitlacatque. Porque tejome titlacati panse totlahtol, yejón este cachumas cuali, porque tejome tiquinoza mieque tlacame, siguame, guan, tejome tim más ticualti porque este que manticanica tiquimitase quitlacame, tejome. San huesca cuchtueli titlahtoa español, tejome titlahtoa inglés, cuac titlahtoa inglés se que te chilia ca, cuacón tejome ticpia yejón totlahtol, porque México este yejón costumbres ticpia, yejome ticpia tocostumbres. Yo les digo que es muy importante tener nuestra lengua materna, conservarla más que nada porque nosotros crecimos y nacimos ahí. Y nosotros somos más importantes que la gente que solo habla una lengua. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos con más gente que los que solo hablan una lengua. Nosotros no podemos hablar el inglés,
Pero cuando nosotros encontramos a gente que nos dicen que nos discriminan por no saber el inglés, para nosotros el orgullo siempre te hay que tener, que somos seres humanos, todos somos seres humanos y somos más importantes que todos. Sí, viejo tejome techita, tejome te indígenas, tejome cano catihuitze, huacón tejome tipiayejón cleno catech techita, techita canse. Bueno, en mi casa hablo solo español porque yo solo vivo yo y mi niño, entonces yo no tengo familia aquí. Solo cuando hablo por teléfono con mi abuelita o con mi hermana, con mi mamá, es como yo hablo mi lengua. Pues las expresiones, decir, escuchar a mi mamá, te quiero, ni mitzlazotla, corazón, que es yolo, te amo, o sea, ni mitzlazotla, canoche no yoli, esos son los más importantes para mí. Mis hijos pues hablan todo el español. Yo me los traje de 6, uno de 6, otro de 7. Cumplido 7 entrados a 8, otro de 6 entrado a 7. Y pues claro que hablan el español. Fue algo difícil para ellos llegar acá, ¿verdad? Con el idioma de acá. Pero yo en las juntas que yo iba, yo escuchaba que hay mamás que también no pueden expresarse porque tienen otro idioma. Por Oaxaca es otro idioma y todo eso. Entonces, pues la maestra, los maestros no le entienden a las mamás, tampoco a los niños. Entonces los niños hablan otro idioma y tampoco no saben ni qué decir ni lo que les están diciendo. Es algo difícil.